Hola amigos, nos encontramos en la taquería Lupita con el señor Cecilio Gres, quien nos va a estar hablando de un plato típico, los taquitos. Buenas noches, soy Cecilio Gres de aquí de Mixquiahuala. Vamos a hablar de los taquitos típicos de aquí de la región, el cual se, ahora sí que en todos los puestos, así como el de aquí, está el de pollo, de bistec de puerco, cabeza de puerco, de pastor, res, longaniza y huevo. El huevo es servido, en otras partes lo conocen como el huevo duro. El proceso de esto es cocer la carne a vapor, picar la cebolla. Hay clientes que la piden cocida, la piden cruda. Hay clientes que la piden los tacos naturales, quiere decir sin verdura. Hay clientes que piden los tacos con exceso de verdura, los cuales son muy sabrosos. Van acompañados con salsa roja, con salsa verde y su cilantro. La salsa roja está elaborada con jitomate, picante rojo y picante mora. La salsa verde está hecha de aguacate, picante verde y nada más. Así se elabora. El modo de preparar un taco es el siguiente. Se pica la carne de esta manera. Sí. Ya una vez picada la carne, se mete aquí para que siga cociéndose. Y una vez que se cose, como lo vemos ya acá, en esta manera se prepara el taco así. Se agarran las tortillas, se moja con tantita grasa, se espera que se caliente unos 2-3 minutos la tortilla. Después, ya que calienta como debe de ser, en un plato se le pone un papelito. Esta es la preparación. A primero la carne, enseguida el cilantro y por último cebolla cocida, ya sea cocida o cebolla cruda. Y ahora sí, se le pone salsa al gusto, ya sea roja o salsa verde. A mí me gusta la salsa verde. Claro que sí. Ese es un taco preparado. Listo ya para comer. Ya sea que lo acompañen con agua natural, ya sea a tiempo o fría, o cualquier refresco, igual a tiempo o frío, como lo prefiera el cliente. Bueno amigos, esto realmente huele muy delicioso, así que le vamos a dar una probadita a los taquitos del señor Cecilio. Claro que sí. Gracias amigos, para Estilos TV, Ana Pariona por Telemundo, Canal 47.